Es aquí donde comienza la historia. 20 de junio del año 5000, nace un pequeño hombre lobo llamado Soru Raiko Taro, un pequeño de la raza hombre lobo o licántropo. Taro nació en una casa cerca del bosque y le gustaba estar con otros humanos. Sus padres son los alfas respetados, su padre Soru Raido y Soru Kinabi, y tenía un hermano llamado Soru Haruka. Los hermanos eran respetados porque pensaban que serían un prodigio por ser hijo de dos grandes alfas, pero el pequeño solo le interesaba jugar. Ya a los 8 años, su papá lo comenzó a entrenar y resultó ser un prodigio, ya que en el bosque era muy ágil y muy bueno acechando, y su hermana mayor siempre lo apoyaba porque lo amaba más que a nadie. Una noche, cuando todos dormían, Taro se despertó por un rugido. Cuando fue a investigar de dónde provenía, descubrió algo que lo dejó helado. Era su padre, convertido en hombre lobo, y luchaba con una especie de demonio con alas y cola de dragón, pero parecía que en parte era de árboles, porque se le podían observar ramas saliendo de su cuerpo. Taro se asustó y tropezó. La horrible criatura se dio cuenta de su presencia y lo atacó ferozmente. Es cuando su madre se interpuso, siendo herida gravemente. No contento con eso, la bestia lo atacó nuevamente a Taro. En vista de esto, su hermana se interpuso, quien quedó muy herida. Después, la bestia atacó al padre distraído, dejando a toda la familia al borde de la muerte. Taro vio esto. Llenándose de ira, es cuando se transformó en un estado que solo los alfas podían alcanzar, igual que su padre, en un hombre lobo. El padre de Taro antes le pidió morderlo a él y a su madre, y ellos harían lo mismo. Taro entendió y lo hizo, usando el poder de su padre y su madre. Así comenzó una gran pelea contra la bestia, luchando. Duró casi toda la noche, pero Taro se le ocurrió la idea de robar su poder, y lo hizo logrando que la bestia lo mordiera y él mordiendo más fuerte. Así la bestia se desvaneció y su poder entró al cuerpo de Taro. Este mismo volvió a su forma base y luego fueron de su familia y ellos solo lograron decir: "No dejes que el odio haga más fuerte a la bestia". Luego fue a revisar a su hermana, que le dijo: "Hermanito, cuídate, quisiera poder celebrar tu cumpleaños, pero por lo menos tendrás tu regalo". Y así su hermano murió entre los pequeños brazos de su hermano Taro. Viendo que perdió todo, soltó un aullido desgarrador, pero se prometió no dejarse llevar por el odio. Al amanecer, ya con su familia enterrada, cogió una capa que le dio su madre y las botas de su padre. Cuando encontró la lámpara de que su hermana le dio, vio una silueta que estaba en la lámpara. Escuchó una pequeña voz. Le salieron lágrimas al darse cuenta que era su hermana, que metió su alma para así acompañarla en su viaje. Mi nombre es Emily Sánchez y soy de segundo D. Hoy les contaré un cuento titulado La princesa y el guisante. Érase una vez un apuesto príncipe que tenía el sueño de casarse con una princesa. En su reino había muchas mujeres hermosas e inteligentes, pero él quería que su futura esposa tuviera sangre azul, es decir, que fuera una princesa de verdad. El príncipe cumplía con todas sus obligaciones diarias y era un buen niño. Una noche de tormenta, mientras estaban en plena charla, alguien llamó a su puerta. A todos les extrañó, pues la noche no era la más adecuada para estar a la intemperie. ¿Quién será a estas horas?, dijo el príncipe, levantando las cejas. No esperamos una visita esta noche de truenos y relámpagos. El rey se dirigió ágilmente hacia la entrada. A pesar de ser casi un anciano, su estado físico y su salud eran realmente envidiables. Cuando abrió la puerta, su mandíbula se desencajó por la sorpresa. Ante sus ojos estaba una joven bajo la lluvia. Su elegante vestido estaba totalmente empapanado y su pelo caía en chorros de agua. La pobre tiritaba de frío y casi no podía hablar. «Buenas noches, Alteza. Me ha sorprendido una fuerte tormenta y me pregunto si me daría cobijo en su castillo». «¿Quién es usted, señorita?», preguntó el rey. «Soy una princesa de uno de los reinos vecinos, señor», confirmó la muchacha. «Pase, no se quede ahí. En nuestro hogar encontrará calor y alimento». Enseguida la reina se acercó y le dio toallas para secarse y ropa limpia para ponerse. El príncipe se percató de lo hermosa que era en cuanto la vio. Pero, ¿se trataría de una verdadera princesa? La reina, viendo cómo el príncipe la miraba, le dijo:
Hijo mío, veo que están chicas de tu agrado. Comprobaremos si es verdad una princesa. ¿Cómo lo hacemos, madre?, dijo el príncipe. Muy fácil, querido hijo. Esta noche, debajo de su cama, pondremos un pequeño guisante. Si notas su presencia, es que dice la verdad, ya que solo las verdaderas princesas tienen una sensibilidad tan grande. Tal como lo habían previsto, la joven se quedó a dormir en el castillo. A la mañana siguiente se reunió con la familia. Buenos días, Alteza, dijo la bella joven. Buenos días, contestaron todos a su vez. La reina invitó a la chica a sentarse. ¿Qué tal has dormido?, le preguntó. Pues si le digo la verdad, señora, he dormido fatal, se quejó. Sentía algo duro que no me dejaba dormir y no pude descansar. En toda la noche, entiendo que ha podido suceder. La reina sonrió satisfecha, le contó la verdad. Sucede que debajo de tu colchón puse un guisante para comprobar si eres realmente sensible. Solo una auténtica princesa con delicada piel es capaz de notar la dureza de un pequeño guisante debajo de un colchón. Ciertamente tú lo eres y estaríamos encantados de que fueras la esposa de vuestro hijo amado. La princesa se sonrojó, también se había quedado prendada del apuesto heredero, así que no dudó ni un momento y dijo que sí. El príncipe, que había recorrido medio mundo buscando a su princesa, al fin la encontró en su propia casa.